Bienvenidos a Retroconsola 64. Hoy tenemos los dos móviles HTC mejor valorados hasta la fecha, puesto que el HTC One M9 fue un fracaso, y no solo fue un fracaso, sino que era bastante peor que este y que este. La verdad, la pantalla era peor, el audio era más bajo, bueno, aunque el diseño era mucho mejor, eso sí. Cosas aparte, hoy vamos a comparar el HTC One M7 y HTC One M8. Vamos a empezar con el HTC One M7. La caja es de cartón reciclado. Aquí tenemos el móvil en cuestión y los típicos logos de HTC, el móvil oficial de la UEFA, ya ves tú. Lo sacamos de la caja y tendríamos lo típico, los manuales, cargador, en este caso una fundita, y bueno, y el pinchito, que ahora no lo tengo, y básicamente eso. Ahora vamos a ir al HTC One M8. La caja del HTC One M8 no es de cartón, es como plástico, porque esta es una caja, digamos, que remodelada, ¿vale? No es la original, por supuesto, porque este móvil lo compré en AliExpress. Abrimos la cajita y nos encontramos, al igual que el M7, el móvil a primera vista. Lo sacamos y si abrimos, aquí sí que tenemos más cositas, porque la caja viene con sus accesorios originales, auriculares, cargador y bueno, y el cable que ahora no está. Ya tenemos los dos móviles uno al lado del otro, el M7 y el M8. Podemos ver que guardan ciertas similitudes, aunque también bastante diferencia si somos un poco detallistas en los detalles. Por ejemplo, en el M7 tenemos los botones de navegación aquí en el chasis, y en el M8 solo tenemos el logotipo de HTC. Esto fue una de las grandes críticas que tuvo el M8, que por eso no triunfó tanto como el M7. Es una pena, la verdad. Si HTC hubiera dotado al M8 de los mismos botones que el M7, hubiera sido un móvil muy redondo. En la parte trasera tenemos un diseño, la verdad es que súper parecido en ambos modelos, el logotipo de HTC y el diseño característico de metal, aluminio, por ejemplo, pero son diferentes tactos. Aquí es más suave, y aquí es como un poco más, ¿sabes? Se nota más a metal, aquí se nota más a acero y aquí se nota más liviano, pero en ambos casos es igual, es muy premium en la mano. Disponemos de la misma cámara principal, que es la de 4,2 ultrapíxeles, solo que en el M8 tenemos doble flash y en el M7 flash único, aunque voy a hacer una cosita curiosa. Cuando ponemos la linterna, tenemos más potencia en este móvil, o sea, es más fuerte este flash que estos dos. Curioso, ¿no? En el M8 también tenemos la cámara dual, pero la verdad es que no va a haber una diferencia bestial contra el M7, porque el M7, si lo actualizamos bien, también tenemos el efecto bokeh, aunque no es tan conseguido como en el M8. Una peculiaridad que tiene el M7 es que tenemos la colaboración de Beats Audio, y en el M8 no tenemos ninguna colaboración, la verdad es una lástima. En la parte inferior del dispositivo tenemos ambos cargador micro USB, y en el M8 mejor ubicado el jack de 3,5, puesto que en el HTC One M7 está en la parte superior y a mí no me gusta nada que esté ahí. Eso es un punto negativo para el M7. En el M8 tenemos lo que son el botón de bloqueo aquí, ocultado con una franja de plástico negra. La verdad es que a mí no me gusta mucho, pero bueno, mejor así que por lo menos está en la parte más derecha del móvil, es más fácil, porque en el M7 está en la parte izquierda y es bastante más difícil acceder. Vamos a empezar con las pruebas de rendimiento, y vamos a empezar con algo muy clásico, que es el encendido de ambos terminales, ¿vale? Estoy manteniendo pulsado, está reaccionado antes y lo he pulsado, al que conste que lo he pulsado al mismo tiempo. Así podemos ver las pantallas. Ahora están las dos, se supone que están al brillo máximo, en blancos, y tienen exactamente el mismo logotipo, ¿vale? Esta es la versión de Verizon, ya lo dije, y esta es la versión normal. Esta tiene la stock ROM, pero ambas son stock ROM, ninguna está ruteada, tienen ambas el bloqueado normal, o sea que no es como la otra comparación que hice en otro vídeo, que la otra comparación la verdad es que era un poco injusta, y ahora ambas tienen la misma versión de Android 5.0, así que esto está súper igualado, tiene las mismas aplicaciones, el mismo fondo, los mismos widgets, tiene exactamente igual. Mira, podéis ver que es exactamente igual. Ha cargado antes el M8, como no podía ser menos. Ya que estamos aquí, vamos a empezar con el brillo de la pantalla, vamos a ponerlo al máximo en los dos dispositivos a ver qué pasa. Podemos ver que las pantallas guardan bastante similitud en cuanto a brillos y en cuanto a balance de blancos y de colores, pero voy a decir yo la diferencia que yo noto una diferencia bastante alta en el tema de la definición. El HTC One M8 tiene mucho más detalle, unos colores más profundos. Podemos ver aquí la arena. En el M8 puedo ver los puntitos de la arena, incluso el marrón se ve bastante mejor, más rango dinámico, y aquí se ve más pálido y le falta ese detalle, pero bueno, no deja de verse mal. De hecho, el M7 me da la sensación de que es un poco más brillante la pantalla en cuanto a blancos. Y los grises pasa lo mismo. Aquí vamos a ver la escala de grises, y aquí esta escala de grises es más verdosa. Mira, podéis verla que es más,
más tirando a verde, y aquí es un gris bastante bueno, bastante bien conseguido. De hecho, los negros y los grises son mejores en el HTC One M7 y el resto de colores es mejor en el M8. Ambos llevan exactamente la misma capa de Sense. Podemos ver que incluso llevan las mismas aplicaciones para que veáis aquí el fallo que tuvo HTC con el M8. La barra de navegación se está comiendo parte de la pantalla y de hecho, mirad, si lo ponemos aquí a la par, es incluso hasta menos espacio útil que el M7. El M7 tiene más espacio útil. Y bueno, y si nos vamos al box de aplicaciones es exactamente igual. Podemos ver la fluidez, aunque yo voy a hacer una cosa, en términos de fluidez que están súper igualados, pero en el M8 parece que es más fina la transición, ¿vale? Y en el M7 se nota que no está ahí a 100%. Es como si en el M7 estuviera a 50 Hz y aquí estuviera a 60 Hz, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Aquí sí, así que en términos de fluidez, vamos a ver ahora cuál de los dos se abre más rápido las aplicaciones. Vamos a probar ahora con un juego, con el Gemio Tridash, así veremos cuál de los dos carga antes, pues este juego parece que no, pero en esa época era exigente. Han cargado prácticamente igual. Vamos a probar ahora el tema de la pantalla. Ambas están al mismo nivel de brillo, ¿vale? Y vamos a ver los estos de colores, la gama de color, para que veáis cómo cada una representa. No hay mucha diferencia. Yo desde aquí ya os digo que no. Vamos a abrir la aplicación de cámara, ¿vale? 3, 2, 1, ya. Por supuesto, lo he abierto antes el M8, claro está, por el tema del procesador. Pero recordad, ¿os acordáis cuando hice la prueba anterior que siempre ganaba el M7? Era porque tendría Android 6.0. La cámara principal, o sea, la cámara aquí, la que está en el frontal, sinceramente me gusta más la del M7, aunque se vea peor, pero me gusta más cómo saca los colores. Y eso que son casi iguales, pero ya os digo que esta, no sé, aunque se tenga menos detalle, la gama de colores me gusta más, coge más luz y todo, y está mejor estabilizada. Ambas cámaras cuentan con casi los mismos modos y tienen el mismo software. Mi conclusión, que para las fotos, el M8 hace mejores fotos en general que el M7, coge más detalle, tiene más rango dinámico, tiene más de todo, la verdad, se nota la mejoría. Y en el M8, por ejemplo, gana el vídeo. En el vídeo, el M8 está estabilizado de manera óptica y el M7 no tiene estabilización. Ojito. El M7 no graba mal vídeo, lo graba muy bien. De hecho, es capaz de grabar a Full HD a 60 FPS, pero sin estabilización. Y el M7 ya se nota que lo graba de una manera estabilizada y la verdad es que se agradece. Y yo, ese punto para vídeo, en el M7 se ve mejor. Y en fotografía, el M8. En la cámara frontal, el M8 tiene más detalle porque es de 5 megapíxeles y esta es de 2,1. Pero este tiene un cine sensor que la verdad es que da como si fuera un gran angular. Y a mí, aunque esta tenga menos detalle, en términos generales, esta me gusta más por el tema de que recoge más luz y todo lo general, ¿vale? Vamos a seguir con las pruebas de rendimiento. En este caso, vamos a ejecutar un juego clásico offline, el Dust Trigger. 3, 2, 1, ya. Volvemos a decir, el Snapdragon 800 es superior al 600, puesto que el 800 cuenta con 4 núcleos a 2,3 GHz y el Snapdragon 600 cuenta con 4 núcleos a 1,7 GHz. Ambos tienen 2 GB de memoria RAM. Este tiene DDR2 y este tiene DDR3. La verdad es que sí, hay diferencias, sí. Aquí podemos ver lo que yo estaba diciendo antes, la gama de colores. Aquí se ve como más nítido y aquí se ve como más apagado, pero ojito, a mí me gusta. No sé, es un apagado que está bien, o sea, más realista, podemos decir que este es más real y este como que está un poco más saturado, ¿vale? Y aquí sí que se ve la diferencia de paneles, puesto que los botones de navegación están escondidos, entonces aquí sí que podemos disfrutar de las 5 pulgadas del HTC. Vamos a ver cuál de los dos carga el nivel antes, 3, 2, 1, ya. Están ahí cargando, a ver cuál de los dos es más rápido, evidentemente el M8 siempre tiene que ganar porque tiene un procesador un poco mejor. Y como está con Android 5.1, pues si fuera Android 6.0 iría peor. Ha cargado antes el M8 y así vamos a aprovechar y vamos a ver qué tal se escucha y es la experiencia de este juego. Una de las mejorías que presenta el M8 frente al M7 es el doble de bloqueo por pulsación. Por ejemplo, lo tengo bloqueado
pulsamos dos veces y ya lo tendríamos. Eso sí, para bloquearlo tendríamos que recurrir al darle al botoncito y ya está. Pero el M7 esto no lo tiene. Tenemos que ir hasta el botón, que es bastante incómodo. Y encima, si compré modelos actuales, este botón suele gastarse bastante rápido. Mira, este ya está gastado, así que es una incomodidad pulsarlo. Pero esto no está todo terminado, porque si instalamos un kernel customizado, podemos tener el doble tap así, deslizamos para bloquear y también tendríamos el doble tap. Así que realmente, bueno, si lo ruteamos y lo modificamos el M7, podría ser igual que el M8, pero el M8 lo trae de fábrica y está bastante bien, es muy funcional. Antes de seguir haciendo pruebas de rendimiento, vamos a detenernos un poco cómo va la optimización de cada sistema, ¿vale? Para ello, HTC nos facilita el uso de la multitarea con aplicaciones en ejecución. Es como un administrador de tareas. Y aquí vamos a ver detalladamente el uso de aplicaciones y del sistema. Podemos ver que están muy, muy parejas. En el M7 el sistema solo nos está comiendo 181 megas y en el M8 está comiendo 263 megas. No sé por qué ahora come un poco más, pero bueno, más o menos podemos ver que no hay mucha diferencia. Simplemente aquí pues tenemos 1,3 y aquí tenemos 1,2, más o menos se nos queda casi la misma memoria, así que tampoco es que haya una diferencia abismal, ambos tienen 2 GB de RAM, pero en el M7 siempre va a ir un poco más livianillo, así que el M8 siempre va a abrir las cosas más rápidas por gracias al procesador más actual. Vamos a seguir probando juegos, en este caso el Asphalt 7, que es un juego un poco más exigente de los que hemos probado anteriormente. 3, 2, 1, ya. Ambos cuentan con la misma APK, la misma versión, ¿vale? Para que no haya aquí diferenciaciones ni favoritismos. El M8 ya lo ha cargado. Ahora toca hablar del HTC One M7. Aquí sí que tenemos la disposición toda la pantalla y es de agradecer. Así tenemos una experiencia muy, muy total, muy inmersiva. Cosa que en el M8 nos comíamos los botones aquí. Y bueno, esta pantalla no se ve tan nítida ni tan espectacular como la del M8, pero sigue siendo una pantalla muy, muy buena, ya os digo. O sea, es increíble cómo se ve. El M7 está muy conseguido. Y ahora vamos a ponerle a todo volumen. Ahora toca hablar del aspecto auditivo. Tengo que decir una cosita aquí. Los altavoces son muy parecidos, pero muy diferentes, la verdad. Por ejemplo, en el M8 es cierto que se oye más, como parece que se oiga más fuerte el altavoz, pero no es así, puesto que se oye más fuerte lo que son los efectos de explosiones, de reverberización, pero cuando hablamos de efectos en general de voces, el M7 se oye más, ¿cómo explicarlo? Se oye más cálido, se oye más fuerte, más, ¿sabes? Los vocales, en las voces se oye más fuerte el M7, pero en lo general el M8 parece que se oye más fuerte por el brum, 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 ¿sabes? Por el efecto boom, que por eso se llama boom sound. Pero ojito, que yo a la hora de ver vídeos, sinceramente, el M7 me da la sensación de que soy un pelín más fuerte. Y bueno, las tecnologías ya son aparte. El Bis Audio ya he dicho que solo es bueno cuando tenemos los cascos conectados. No pongáis el Bis Audio en modo altavoz, porque lo que vais a hacer es reducir bastante la potencia. Se reduce un montón. Se oye más fino, pero mucho más flojo en los altavoces, ojito. Pero con los cascos se oye mucho más fuerte que sin Bis Audio. Y en el caso del Boom Sound no lo podemos modificar. Está puesto así, de una manera u otra. En los cascos no me ha gustado el Boom Sound, porque es como que se oye demasiado agudo, ¿vale? Me hace hasta daño en los oídos. Es cierto que tiene más potencia, pero se oye muy agudo. Y con Bis Audio se oye más rico, más fino. O sea que yo el punto del audio con los cascos se lo doy al M7. Y ahora vamos a hacer una pequeña muestra de audio en altavoz. Vamos a empezar con el M7. Pa, 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 pa. Africano bailador, como el viento del desierto.
soy las pieles del tambor, las chilabas de esos cuerpos, africano bailador. Bueno, pues lo dicho, en el tema de audio son muy parecidos, la verdad es que no hay una diferencia bestial. Se supone que este se tendría que ir un 25% más fuerte y eso es una mentira como una catedral. Todo el mundo, youtubers decían que sí, pero es que la gente miente, que no se oye más fuerte, que se oye más boom, 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 pero eso no es más fuerte ni mejor. Yo, sinceramente, en altavoces casi que prefiero, en la mayor de los casos, este solo preferiría, si voy a ver una película o algo así que tenga mucho efecto, pues sí, mejora, es cierto, a la hora de la ganancia sí, pero en términos generales, a la hora de escuchar música con el altavoz, yo casi que prefiero este móvil en muchas ocasiones, casi todas, a menos que la canción tenga mucho efecto, pero este la verdad es que se oye más fino, la palabra es eso, más fino, más agudillo, más y no molesta, y en este caso se oye muy bien, en ambos casos son muy buenos altavoces. Vamos a seguir con las pruebas de rendimiento de los dos HTC, ahora están conectadas a la misma red Wi-Fi. Vamos a empezar, por ejemplo, con el Facebook. 3, 2, 1, 1. Ha cargado antes el HTC One M8 y podemos ver que ambos se comportan de una manera muy, muy parecida. Actualizamos y podemos ver en ambos las transiciones que son igual de fluidas. Por ejemplo, HTC One M8, HTC One M7. En el M7 se nota un poquitín que le cuesta raspa, pero luego una vez que ha cargado ya va casi igual. Pero es cierto que noto pequeños tirones y aquí la verdad es que ningún tirón. Ahora vamos a abrir Instagram. 3, 2, 1, ya. El M8 ha cargado antes, pero parece que no. ¡Oh! Increíble. ¿Veis? Esto es lo que digo, se sale. En el M8 se me sale, no sé por qué. Se sale, tío. Y tiene la misma versión, la última versión. Tengo que abrirlo como dos veces, ¿ves? Y ahora no me deja. A veces que no, pero ¿ves? O sea, que yo diría que aquí el claro ganador es el M7, que el M7, ahí está, no se sale. Ahora, lo que digo yo, con el M7 va perfecto. Así que este punto se lo llevo al M7 de calle. Vamos a cargar Wallapop. 3, 2, 1, ya. Esta aplicación sí que es verdad que es demandante. Yo ya lo digo, esta aplicación requiere uso de memoria. Vale, les está costando a los dos. El M8 ya precargado ante las imágenes, el M7 ahí está. Pero vamos a ver una cosa curiosa, aquí se ve realmente se ve la utilidad de la pantalla. Aquí estamos utilizando, mirad, si cogemos y hacemos esto, ¿qué pasaría? ¿Qué obtenemos? Vemos que aquí tenemos un poco más de utilidad, en el 7 tenemos más utilidad en pantalla. Y da mucha rabia que en el M8 pues no tengamos... O sea, desaprovechemos de esta manera la pantalla. Vamos a meternos en el artículo, a ver cuál carga antes. 3, 2, 1, ya. Ahí está, han cargado casi a la vez, el M8 un poco más rápido. Vamos a ir a lo que es al chat. 3, 2, 1, ya. Uf, ha estado muy parecido. Podemos ver aquí los negros, aquí quiero hacer especial atención. Tienen exactamente el mismo teclado, ¿veis cómo se ve aquí? Y ahora mirad cómo se ve aquí. Hay diferencia, ¿no? Esto es lo que digo yo, aquí se ve más verdoso, ¿veis que es un negro verdoso? Y esto es un negro más normalito, más tirando pues color real, que se diferencia. Es lo que digo, que a mí en escala de grises y de negros el M7 gana, pero por bastante. Vamos a cargar YouTube, 3, 2, 1, ya. Podemos ver que los blancos es lo que he dicho antes, aquí se ve más blanco y aquí se ve un poquitín tirando a verdoso, pero bueno, que esta pantalla, vuelvo a decir, tiene más nitidez. Mirar aquí el Pro Android. ¿Cómo se ve? O sea, yo aquí veo más detalle y aquí menos detalle, aparte que es más grande, pero la parte útil de pantalla es menor. Aquí podemos ver hasta leer esto y aquí no podríamos leerlo. Bueno, vamos a poner un poquito el vídeo, a ver, 3, 2, 1, ya. Han cargado casi a la vez, o sea, en YouTube van casi parejos, pero siempre el M8 va un paso por delante. Vamos a ir con un peso pesado que es Disney Plus. 3, 2, 1, ya. Esta aplicación es súper exigente. Vamos a ver que están ahí los dos cargando, a ver cuál de los dos cargantes. Evidentemente siempre va a ir el M8 un paso por delante. Ahí está. Vamos a cargar un capítulo. 3, 2, 1, ya. 3, 2, 1, ya. El M8 toma ventaja. ¿Y quién va a ganar? No puede ser. Ha cargado antes el M7.
Vamos a ir acabando con Netflix. 3, 2, 1, ya. Parece que el M8 están igualados de momento. Vemos aquí el rojo que se ve mejor. Aquí es verdad que le falta un poquito, pero bueno, se ve igual de espectacular los negros. Esto sobre todo con los negros se ve impresionante el balance de grises y de negros. Vamos a cargar. 3, 2, 1, oh. Ya. A ver si esta vez el M8 se gana, porque antes ha ganado. Vamos a acabar esta comparativa con el cargador web. Vamos a buscar una página en concreto. Buscador por voz. Cash Converters. Cash Converters. Ahí estamos. Siempre vamos a ver que el M8 va un paso por delante. Hacemos la misma versión. El scrolling. Y podemos ver que en el M8 va súper fluido y aquí va con un poco lastradito. Y esto se resolvería si instalamos una custom ROM y la verdad es que optimizaría un poco el navegador web. Pero bueno, da igual, estamos en oficial en ambos. Ahora vamos a cargar la página 3, 2, 1 ya. Este es el navegador HTC y este es el Google Chrome, para que veáis la diferencia. Pero ya no es por el Google, sino por el propio procesador, que es más rápido. Aquí ya lo ha cargado, tenemos que aceptar esto. Pero bueno, aquí tenemos la publicidad y toda la mierda esta que ya nos está metiendo. Aceptamos y no quiero participar, que no quiero. No, atrás. Y bueno, ha cargado, va un poco más estable, parece que va un poco más estable. Vamos a volver a cargar aquí, 3, 2, 1, ya. Ha ganado el M8. Vamos a acabar la comparativa otra vez con las pantallas. Hemos hecho la misma foto, ¿vale? Para que veáis la diferencia que hay de colores. Aquí está lo que yo he dicho, esta pantalla tiene más nitidez, es como si tuviera el HDR, porque el rojo, mirad el rojo aquí y aquí, se nota bastante y en la cámara se nota más. En la vida real yo lo estoy viendo con mis ojos y no se nota tanto, pasa que la cámara lo resalta bastante más, pero tengo que dar el visto bueno que aquí el rojo se ve un poco mejor, pero aquí me gusta más el tono general, aquí se ve más real, ¿vale? Mira, los blancos son reales, aquí es como más agrisado el blanco, ¿vale? O sea, aquí el blanco es más tirando a gris, verde. Y aquí el blanco es blanco real. Y aquí los rojos son mejores. Y bueno, aquí en la foto podemos ver que están hechas en la misma, con la misma condición. Pasa que aquí presentamos un poco más de detalle. Yo ya no creo que sea ya por la cámara, porque es la misma, es por la pantalla, ¿vale? Esta pantalla, aunque sea 1080p, no es un Full HD real, porque cuando vemos un vídeo en YouTube, no nos deja poner la resolución a 1080p, no sé si es por el procesador o yo que sé. Aquí sí que nos deja poner la 1080-60. Aquí nos deja 720p-60. Así que eso de 1080p yo no sé para HTC para qué realmente lo puso, porque si este procesador no es capaz de procesar detalles a 1080p, no sé para qué se molestaron en poner una pantalla así. En cualquier caso, no es que se vea mal, se ve muy bien. Pero claro, si ponemos una pantalla de este tipo, incluso de un móvil actual, se va a notar esa pequeña falta de detalle. Pero que falta de detalle no quiere decir que sea peor pantalla, porque he puesto que los colores me gustan más aquí que aquí. Aquí se ve bien, pero no se ve real el color, ¿vale? Se ve un poco más saturado. Y no es una saturación tipo AMOLED como Samsung. Es como que predomina más un color, ¿vale? Predomina más el verde gris. Y aquí no predomina ni un color. Aquí esta pantalla está muy equilibrada. Y ya os digo que es cuestión de gustos. Hay gente que le gustará más y hay gente que le gustará menos. Así que nada, chavales, esto ha sido el vídeo. Yo, en mi opinión, si tuviera que elegir uno de los dos móviles, sinceramente me cogería el M7. Sí, me lo quedaría porque es más pequeño. Mira la diferencia de tamaño. Es que se nota la diferencia del tamaño. Es que se nota, parece que no, pero es que se nota, tío. El palmillo ese se lleva justo un palmo, o sea, un centímetro, un dedito pequeñito. Y se nota también en grosor, son casi iguales, aunque este es un poco más gordo. Pero yo, a pesar de todo, me llevaría el M7, aunque vaya menos fluido y me tarde un poco más en abrir las aplicaciones. Tras mi experiencia de uso con ambos móviles como móvil personal, el M8, por ejemplo, con las aplicaciones de Facebook y Instagram, se me cerraba. Yo abría el Instagram y se me cerraba, o sea, era una cosa rarísima. Lo abría, bueno, ahora no tengo datos, pero se me salía. O sea, yo iniciaba, pam, pam, me cargaba el banner y se salía. Cosa que con el M7 esto no me ha pasado. Y ya os digo que no sé por qué, pero se me salía. Con el Facebook también, no me dejaba. Cuando iba a comentar una foto, se me salía. Si yo fuera diseñador de smartphone, cogería el diseño de este, el tamaño, porque el tamaño es perfecto, ideal. Y cogería la pantalla y el diseño de este la metería aquí.
Eso sí, respetando la gama de colores de blancos y la barra esta, por supuesto, y añadiendo la mejora de diseño que tiene el M8, porque en diseño el M8 es mejor que el M7. Pero en cualquier caso, ya digo, yo me quedo con el M7, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle al like, que es lo que gusta, suscribíos, ¡hasta luego!